Muy buenos días, bienvenido a su programa Emprendiendo con Simón Navarro, como todas las semanas, contentos de poder entrar en sus hogares por medio de la 107.7 FM de su emisora amiga Estéreo Universidad, educativa, informativa y cultural. ¿Cómo animarse a emprender? De Darío Ponce, sobre lo que se nace o se hace emprendedor. Entonces aquí vamos a hablar brevemente sobre algunos términos o algunos conceptos que este autor Darío Ponce habla sobre lo que del libro Animarse a Emprender. Dice así, dice que en este caso, como en otros tantos temas, hay dos bibliotecas que fundamentalmente tienen posturas diferentes. Hay autores que consideran que todo se hace, que nada es innato, que todo se puede aprender. Otros, en cambio, consideran imposible modificar algunas características innatas de las personas, que se resumen básicamente en aquella vieja frase que afirma: lo que natura da, natura Salamanca no presta. Esta corriente de opinión, que tiene la mayor cantidad de adherentes, sostiene que ser emprendedor no es una cuestión de conocimiento, sino de actitud y de carácter. Entonces, habla sobre eso. También tiene otro tema aquí que dice que el tema es apasionante, ya que si no se puede aprender a ser emprendedor, tampoco se puede enseñar a hacerlo. Aunque es un tema al que volveremos más adelante. David Birch afirma que la mayoría de las escuelas de negocios le enseñan a los alumnos a trabajar para alguien, concluyendo que enseñar a la gente a trabajar para emprendedores es bastante diferente a enseñarles a ser emprendedores. Agregando sobre el particular una opinión muy polémica al afirmar que las habilidades que los emprendedores pueden aprender, perdón, no pueden ser enseñadas por los profesores y maestros, sino por emprendedores o empresarios que tengan experiencia previa en el tema. En otras palabras, nadie debería enseñar emprendedurismo si no ha aprendido a ser emprendedor. Es decir, si no has iniciado y controlado tu propio negocio, ¿cómo vas a enseñar a hacerlo? Con este preámbulo, le doy la bienvenida a nuestra amiga María de Los Ángeles Zambrano. Gracias. Gracias y por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María. Estamos muy contentos de que puedas aportar tus experiencias en la rama de derecho tributario y cosas que se relacionan con la eso. Tributación. Bien, nuestra amiga María va a hablarnos un poquito sobre esa brecha que hay entre los derechos de las personas que son de microempresas y de pequeñas empresas, y cómo podemos entender un poquito más sobre ese tema, que es importante que los emprendedores conozcan todas diferentes ramas, ¿no?, en el área de lo que es tributación. Cuéntame un poquito a qué te dedicas, qué estudiaste, María, para que nuestros oyentes ahorita mismo estén sintonizados. Claro que sí, soy administrador de carrera. Actualmente tengo una especialización en tributos y estoy aplicando a mi título de maestría en gestión fiscal. Me dedico precisamente a la asesoría de la pequeña y mediana empresa en Panamá, y definitivamente debo comenzar abordando lo que son la importancia del sector microeconómico dentro de la economía panameña. Del Sistema Regional de Información MIPYME de Centroamérica y República Dominicana para el 2015 establecía que en Panamá el 88,9% de las empresas constituidas corresponden al sector microempresarial. 88,9%, eso es una estadística ¿de qué área? ¿América? De Centroamérica y República Dominicana, pero específicamente para Panamá, el 88,87% para el 2015 eran empresas micro, pequeñas y medianas. Ahora la pregunta, oyentes, ¿esas empresas actualmente estarán vigentes? Para el 2010 habían en Panamá 194,000 empresas pequeñas, micro y medianas, y esas 194,000 empresas contrataban o daban mano de obra contratada a 428,000 personas. Solamente el 25% de las microempresas logran consolidarse. Luego de esto sí debemos tomar cuenta, y esa falta de consolidación viene de la mano de lo que es la falta de conocimiento técnico por parte del microempresario, ¿sí? Nosotros debemos, como asesores tributarios, un poco orientar no solamente nuestra gestión o nuestra asesoría a lo que son las grandes firmas de multinacionales que procuran inversión en el país o grandes empresas. Debemos también dirigir nuestro conocimiento a lo que es la estimulación de este mercado local. ¿Quién tiene mayor capacidad de aprovecharse de los beneficios fiscales? ¿El microempresario o el gran empresario? El gran empresario definitivamente tiene un staff de profesionales de todas las categorías que lo pueden orientar
y lo pueden llevar a lo que es la disminución o el aprovechamiento óptimo de lo que son los beneficios fiscales, ¿sí? Mientras que el microempresario, por su capacidad económica, no tiene cómo contratar ese staff de profesionales y definitivamente su orientación se ve más limitada. Muchas veces, en la experiencia, me he encontrado con microempresarios que pagan mucho más impuestos de lo que le corresponde, simplemente hasta por una mala contabilización. Dice que el 43.6% de la población se maneja en economía informal. Imagínense, un porcentaje muy, muy grande. Imagínense que ese porcentaje de un 43.6% de la población económicamente activa no paga impuestos. ¿Cuántos millones estamos hablando que se podrían generar de eso? Mi función dentro de la asesoría a la microempresa es orientar al microempresario a que mira, cuáles son los controles que tú necesariamente debes cumplir, cómo debe ser tu contabilidad, porque si bien es cierto nosotros contratamos a terceros, para que nos hagan el desarrollo de este trabajo, somos nosotros los principales perjudicados o los principales beneficiados de que ese trabajo esté bien elaborado. Es que al momento que haya más economía formal, generamos empleomanía formal, pagamos tributos, se pagan impuestos de seguro social, impuestos de seguro educativo, impuestos sobre la renta y generamos entonces mayor ITBMS, generamos mayor ingresos al Estado. Y el Estado entonces puede permear positivamente o canalizar modelos de infraestructura, pagos. Acuérdense que estamos ahorita mismo en un déficit. Estamos hablando que aproximadamente son 2.500 millones que estamos en déficit de las cosas públicas, que hay deudas que están arrinconadas. Hace poco el presidente Nieto hizo un préstamo, le hicieron un préstamo de 2.000 millones de dólares para ver cómo podemos sufragar algunos tipos de gastos. Pero es interesante saber que tenemos que trabajar en eso y que tenemos que las personas que estén haciendo algún tipo de emprendimiento paguen sus impuestos, aunque sea bajito. Deben contribuir. Definitivamente tiene que existir una sinergia entre lo que es la gran empresa y vuelvo a ratificar, lo que es la economía local. El microempresario tiene la capacidad, por más pequeño que sea, de contratar al menos una mano de obra. ¿Okay? Estadísticamente, el microempresario contrata entre 1 y 5, el pequeño empresario está entre 1 y 15 y el mediano empresario ya llega a 20 trabajadores. ¿Otra información que tenga para poder compartir? Sí, ¿algún mensaje, alguna cosa que quieras decir, no? El mensaje definitivamente es que nosotros como sociedad estamos obligados al pago de tributos, que si bien es cierto no conocemos la amplitud y la doctrina tributaria completamente, debemos buscar de asesorarnos, no dejar solamente la responsabilidad en manos de terceros, quiero decir contadores, auditores, tributaristas. Pero ¿cómo pueden emerger en personas, María, discúlpame, que sean contadores y le hagan más contabilidad a las personas? O sea, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Por qué pasa eso? Considero que a nivel académico, desde las universidades, se debe enseñar en lo que es el pensamiento crítico. Nosotros como profesionales nos formamos en algunas oportunidades para tener un título, no porque nos apasiona, particularmente a mí me apasiona mi trabajo. Y el saber adaptarnos y adecuarnos a cada una de las estructuras de empresa. También definitivamente los estudios hasta maestrías tienden a ser costosos y definitivamente nos formamos y decimos, bueno, pero es que yo quiero una categoría de clientes que me permita un mejoramiento en la calidad de vida. Pero creo que debemos ser un poco más altruistas en nuestro comportamiento e indicar, bueno, doy seminarios, doy asesoría, contribuir y dar nuestro grano de arena a la sociedad y decir yo estoy haciendo esto. Se puede llevar, ambas tendencias se pueden llevar. Además es mucho más satisfactorio cuando tienes un cliente que crece de tu mano, que crece a tu lado. Cuando un gran cliente, como tiene a su disposición cualquier cantidad de profesionales, además de las mejores categorías, ¿sí? Tiende a, bueno, somos todos iguales, tengo a uno o tengo a otro, pero es muy rico cuando un empresario, cuando un microempresario nace contigo y lo llevas a ser un mediano empresario y te da las gracias. No hay dinero que pague eso. Oye, y ahí entonces, terminando de conversarnos eso y dándome la explicación esa, acabas de decir la pregunta, ¿se nace o se hace un emprendedor? ¿Qué tú piensas de eso? Porque yo dije el comentario ahí, pero ¿cuál es tu punto de vista? Se puede hacer el emprendedor. Se puede hacer.
¿mediante qué herramientas tú crees que son importantes o características importantes para ser un emprendedor altruista? La constancia. Hay que ser constante. La constancia. La constancia creo que es uno de los factores, y has dado en el blanco, María, porque si tú no eres constante en lo que estás haciendo, yo nada más hubiera hecho este programa 3 meses y ya no existiera. Sí, y ya vamos para 2 años con el programa. Y tengo más de 200 y pico invitados que hemos estado aquí, y todas las semanas yo busco información, voy a conferencias, hablo con emprendedores, estoy ahí muy vinculado con Ampime, con un pyme, hablando sobre negocios, invitando personas que de repente esa persona puede impactar positivamente a esa duda que tú tienes como emprendedor ahorita que nos estás escuchando, que estás ahorita pensando, ¿cómo hago? Mira, no sé nada de derecho tributario, oye, ese programa está buenísimo, voy a escucharlo, acabo de sintonizar, pero no escuché lo que dijo anteriormente. Tienes el canal de YouTube, Simón Navarro Emprendedor 1000%. También lo tengo en podcast, en mi plataforma iVoox, para que lo pueda escuchar. No hay excusa. No hay excusa, siempre se lo he dicho. Me dicen, no, pero eso es que ese programa a las 9:30 y no lo puedo escuchar. Bueno, ahí está en el canal de YouTube. Está en el programa en el podcast, así que lo puede escuchar completo. Y los invitamos entonces para que ustedes sean parte de la historia de nuevos emprendedores y que puedan entender cómo se puede estructurar, hacer un negocio por pequeño que sea, por usted piense que no, que esto, llevar un control, que yo nada más vendo chorizo. Es necesario llevar un control, es necesario pagar impuestos, es necesario contribuir al Estado mediante sus impuestos y que se pueda entonces hacer toda esta estructura que estamos viendo, mejore la calidad de la educación, mejore lo que es las calles, mejore que la sostenibilidad, mejore lo que son las exportaciones, el agro, todas esas cosas que ahorita mismo están impactando, la seguridad. Entonces esas son cosas que de repente la persona, por no pagar impuestos, entonces no se puede ejecutar. Y entonces estamos con una deuda pública por encima de los 2.500 millones. ¿Algún último mensaje que quiera darnos a nosotros para ya finalizar a esa persona que nos está escuchando y que nos te van a ver también en el canal de YouTube? No desvanecer. El emprendimiento no es sencillo. Tenemos muchos obstáculos en el camino, partiendo de la información técnica tratada en este programa e información comercial. La competencia con la que nos podemos encontrar, pero la clave está en no desmayar, en resistir, en ser constante, en ser perseverante. Y eso es la clave del éxito, definitivamente. Bien, y por otro mensaje que quiero darle a las personas, y aportando un poquito más al comentario, María, excelente, te agradezco estar con nosotros. Gracias. María, sé que va a haber otra ocasión, lo más seguro que sí nos vamos a poder ver nuevamente para poder tener un programa después. Vamos a ver cómo podemos hacer un programa donde podamos hablar de un área específica, de lo que es derecho tributario, cosas así que tengan que ver con algo que de repente las personas ya sepan esta partecita. Ahora vamos a una parte un poquito más profunda, para que podamos entonces, las personas vayan un poquito alineándose y tomando ese entusiasmo, hombre, que yo veo que la gente, la economía informal, que ahorita mismo estamos un 43.6%, eso es una locura. O sea, ¿cuánta plata se está perdiendo ahí? Oyente, demasiada plata, entonces tenemos que tomar conciencia. Si estamos haciendo un emprendimiento, empezar, como lo dijo, de cada 125 dólares, para que se pueda más o menos analizar un poquito sobre cuánto es que tengo que gastarme en impuestos, y ahí hice por esa línea. Porque lo importante es contribuir al Estado, tener sostenibilidad y crecer como emprendedor. Con esta palabra me despido. Gracias nuevamente por sintonizar todos los martes a las 9:30 tu programa Emprendiendo con Simón Navarro por esta emisora, la 107.7 FM de Estéreo Universidad, la Universidad de Panamá. Con nuestra amiga María, también te agradezco nuevamente por estar con nosotros y estaremos escuchándonos la próxima semana. Y acuérdense, por mi canal de YouTube, Simón Navarro Emprendedor 1000%, para que puedan escuchar el programa completo y la información que nos dio María, de mucha ayuda para los emprendedores. ¡Chao!